la unión de almas sinceras. No dejéis que se ponga impedimentos. El amor no es amor si al enfrentar la alteración se altera o flaquea cuando el que parte se aleja. Shakespeare. El amor no es juguete del tiempo. Aunque el rosado de labios y mejillas caiga bajo la guadaña, el amor no se altera en fugaces horas o semanas. Perdura hasta el final de los tiempos. ¿Es él? Paul, es maravilloso, te lo agradezco. Sabía que te gustaría. Y si estoy en un error y así sea probado, yo nunca escribí. Ni nunca diré jamás que haya sido amado. Ya basta por hoy. La pluma me llama. Seguro que está escribiendo Romeo y Julieta. Ese lleva el manto de la logia. ¿Cómo os atrevéis? Es el conde de Saint Germain. ¿Y el otro? Paul, el primer viajero del tiempo fue en 1609, Lancelot de Blier. Estáis ofuscados, señor. Dejaos llevar por la voluntad de Dios. ¿Realmente creéis en la verdad de Dios? Es repudiable cómo despreciáis las leyes del tiempo y usáis nuestro don para manipular el futuro a vuestra conveniencia. No teníamos el deber de dirigir el futuro hacia el bien. Voy a destruir vuestra diabólica máquina del tiempo. ¿Queréis subvertir el orden mundial e imponer vuestras leyes por encima de la creación y del Dios Todopoderoso? Mi nuevo orden mundial es mucho más importante. Quieta. Más importante que vuestra vida, estimado antepasado. Es el amor. Vámonos. Ven, Lucy. La última viajera del tiempo, Zafiro. Desde hace siglos, el gen del viajero del espacio se ha transmitido en las familias de Villiers y Mongus. Pero recientemente se ha comprobado que precisamente yo, Gwendolyn Sepper, reina de las picias, torpe de solemnidad y oveja negra de la familia, he heredado ese gen. Debido a esta mutación, tengo que viajar regularmente en el tiempo con la ayuda del cronógrafo. Si no lo hiciera, realizaría estos saltos temporales sin ningún control, y eso puede ser muy peligroso. Vamos, muévete. Vas a ver lo que hacemos con gente como tú. Estoy sometida a una logia de guardianes que controlan el cronógrafo, y ahora también a mí. En realidad tenía que haber sido mi prima Charlotte, la chica perfecta, la que hubiera heredado este gen diferenciado. Brindemos por ella. Pero por increíble que parezca, yo soy el rubí. Es posible que Gwendolyn sea nuestra nueva Charlotte. Está de broma, ¿no? Gideon de Villiers es el diamante y lleva años preparándose para su cargo en la logia junto con Charlotte. Quita tus manos de Gideon. ¿Entendido? Todos me tienen por una completa fracasada. Gwendolyn es muy torpe y tiene menos seso que un mosquito. Por eso nadie me facilita más información. Luego está el tenebroso conde de Saint Germain. Él también es viajero del tiempo y algo similar al jefe de la logia, aunque viva en el siglo XVIII. Personalmente no me fío un pelo de él. No voy a tolerar que actúes contra mis normas. Él dio la orden tajante de recoger la sangre de todos los viajeros del tiempo en el cronógrafo. La última viajera del tiempo anterior a mí fue mi prima Lucy. Se enfrentó a la logia y tuvo que refugiarse en el pasado. Y se llevó el cronógrafo para impedir que se cerrara el círculo de sangre.
¡Entregaos! Pero la logia dispone de un segundo cronógrafo con el que están intentando cerrar el círculo. La pregunta es, ¿por qué huyó Lucy? ¿Y qué tengo yo que ver en todo esto? ¿Gideon? Sí, escucha. El 30 de octubre de 1912, Lady Tilney fue con dos amables parientes a Hyde Park a jugar al golf. Solo pueden ser Lucy y Paul. Sí, tenemos que visitarles. ¿Cuándo puedes venir? Señorita Gwendolyn, usted no puede estar aquí. ¿Qué es lo que está buscando? Busco respuestas a miles de preguntas. Señor George, por favor, tiene que ayudarnos. Tenemos que viajar a 1912. ¿Con quién estaba usted hablando? ¿Yo? Con nadie. Nadie más que yo tiene acceso al archivo. Pero eso va a cambiar dentro de poco. El señor George es un viejo amigo de mi abuelo y el único en quien puedo confiar. Señorita Gwendolyn, no me mire así. Sabe que tengo las manos atadas y no le puedo ayudar. Este es Gideon, mi compañero de viaje. Sábelo todo, aguerrido luchador, rompecorazones, patán arrogante y... condenadamente atractivo. Yo también te arrojaría. Cielos. ¿A quién se le ocurrió hacer sillas de montar para mujeres? Son lo más incómodo que hay. Venga, vamos, por muy engorrosa que sea la etiqueta, no tienes por qué montar un jaleo. ¿Nervioso? No, si te atienes a lo acordado. Solo tres preguntas, nada de ir por libre. Y nos vamos cuando tú digas, ya lo sé. Oh. Estamos en la orilla equivocada del lago. Todavía no han hecho el puente. Oh, ¿y ahora qué? Hay que deshacerlo andado. ¡Al galope! ¿Cómo? ¿Por qué habéis robado el cronógrafo? Tenemos nuestros motivos, pero ya lo averiguaréis. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por la causa, porque merece la pena. Es vergonzoso que te creas las mentiras de la logia. Hola, Paul. Hola, Lucy. Lady Tilly. Hola. Gwendolyn, ¿te tratan bien en la logia? No te dejes apabullar por estos elitistas. Cuéntame, ¿va a ser el golf tan popular en el futuro o debo jugar al tenis o al rugby? No, el golf. Muy pronto usted será la primera mujer que gane el trofeo Royal Britannia. ¿Entonces golf? ¡Ay, es fantástico! Nos quedan 10 minutos. Sí. ¿Por qué habéis robado la máquina del tiempo? ¿Y por qué os habéis fugado? Para protegerte. ¿Protegerme de qué? Cuando el cronógrafo contenga la sangre de los 12 viajeros, el orden mundial cambiará. Y el círculo se cerrará con tu sangre. Gwendolyn, tu vida corre peligro. Ten mucho cuidado. ¿Así que es por eso? ¿Y de qué lo sabéis? ¿Y por qué ponéis vuestras propias vidas en peligro para proteger la de Gwen? Si ni siquiera le conocéis. Gwendolyn, tú eres... Tú eres especial. Existen indicios y profecías en documentos antiguos. Estamos viajando para recopilar todos los datos. Bueno, nos vamos. Espera. ¿Dónde está el cronógrafo que habéis robado? ¿En mi tiempo? Lo guardaremos en un lugar seguro para ti. Encuentra al jinete verde. Él te guiará. ¿Qué? Pregunta al abuelo Lucas. Gwendolyn. Debes averiguar en quién puedes confiar y en quién no.
Gwen, ¿vienes ya? Cuídate, pequeña. Gideon, tenemos que buscar ese cronógrafo. Así tendríamos total libertad para viajar por el tiempo y no dependeríamos de la logia. No me fío de ellos. Solo nos quieren amedrentar. ¿Y por qué iban a hacerlo? El nuevo orden mundial que está diseñando el Conde es revolucionario. A muchos les da miedo. A científicos, a exploradores, a visionarios. Por ejemplo, Galileo, Darwin o a Da Vinci. Gideon, los de la logia son una camarilla de individuos arrogantes y llenos de soberbia que se creen los elegidos. ¿Qué miras? Nada. Señores, esto es una iglesia. Este no es lugar para darse besos. Pero bueno, ¡qué asco! ¿Queréis dejar de haceros arrumacos? ¿Quién eres tú? ¡Lárgate! ¿Que me largue? ¿Yo? ¿Te encuentras bien? ¿Qué? No, olvídalo. No es nada. ¿Hay goteras? Lo que faltaba, y ahora se desnudan. Vergüenza les debería dar. ¡Desaparece! ¿Tú puedes verme? ¿Alguien ha visto a Severus? ¡Qué emocionante! ¿Quieres jugar conmigo? Porfa. Será mucho mejor que volvamos a la logia. ¿Por qué? Podemos quedarnos por aquí. Ya le están asaltando ideas libidinosas, señor de Villiers. No, es que me gustaría estar a solas contigo. Jovencita, no tan deprisa, espera un poco. No puedes largarte así. Tú eres la primera que puede verme desde la Edad Media. Hoy se reúne la cúpula de la logia. Es algo poco frecuente y sucede solo cuando hay un motivo especial. Yo nunca he participado. Pero entre los asistentes hay premios Nobel, altos dignatarios de la política mundial y representantes de la Iglesia, e incluso de la Casa Real. ¿Y por qué no me lo ha dicho nadie? Yo tendría un montón de preguntas que hacerles. Las mujeres están excluidas desde hace 300 años y no creo que eso haya cambiado. ¿Y de qué se trata? Los hombres solo quieren dinero y poder y coches de lujo, cariño. Seguro que alguien dirá que soy un estorbo. Sí. Bien. Ahora se lo digo. Le esperan urgentemente para el Apsar. El señor Whitman es el nuevo responsable de los viajes. Oh, no. ¿Por qué precisamente él? Porque últimamente se han cometido algunas irregularidades. Yo me hago cargo del rubí. Genial. Hemos instalado un nuevo sistema de seguridad. A partir de ahora siempre vas a ir con escolta. ¡Hola! Aquí estoy de nuevo. Dime que te alegras de verme. ¿No es triste que una logia secreta tan poderosa tenga miedo de alguien como yo? Pero, Gwendolyn, ¿quién dijo miedo? Deberías confiar más en nosotros. Pues yo no me fiaría de este baboso ni por el forro. Una mosca. Un momento. Jovencita, no te vas a librar de mí tan fácilmente. Provengo de una larga dinastía de poderosos demonios. Si me disculpa, tengo que ir urgentemente al lavabo. Empiecen sin mí, ahora voy. ¿Al lavabo? ¿En serio? Uy, a mí estos sitios me dan un poco de asco. ¡Ey! Oh. Adentro. Bueno, ahora escucha.
escúchame bien. Que yo te vea no significa que tú tengas derecho a seguirme a todas partes. Así que esfúmate. ¿Que me esfume? Tienes el don de verme. Así que debo quedarme a tu lado. Es una vieja ley de las gárgolas. Pero yo ahora tengo otros problemas. No puedo ir por ahí con un fantasmita pegado a mis talones. No soy un fantasma. Soy una gárgola que escupe agua. Sufrí un conjuro en el siglo XI y tuve la mala pata de que me condenaron a vagar eternamente por el mundo. ¿Eternamente? Pues la hemos hecho buena. Por favor, seamos amigos. Soy de lo más cariñoso. Bien educado, simpático, terrorífico, discreto y muy, muy listo. ¿Qué más le puedes pedir a Semerius? Prefiero no tener que verte. Una pregunta, cariño. Jefe, jefa, ¿qué clase de negocio es este? Es la logia de los vigilantes. Aquí controlan desde hace varios siglos a los viajeros del tiempo. Esto es alto secreto. ¿Viajeros del tiempo? Estás un poco colgadilla. Yo tampoco sé mucho de todo este embrollo místico. Necesitas a Semerius. Juntos resolveremos este embrollo místico. Seré tu arma secreta. Está bien. Pero déjame en paz cuando vaya a hacer manitas. Y no hables tanto que me pones de los nervios. Y cuando haya gente, te haces invisible. Gwendolyn, ¿quieres salir, por favor? De acuerdo, tú mandas. ¿Me compras un gatito? No. ¿No? No. Porfi. Hoy no hace falta que elapse mucho tiempo. No siento mareos ni nada de eso. Yo decido cuánto tiempo va a elapsar. Y estoy seguro de que un par de horas en una celda fría y oscura le van a venir muy bien. Yo creo que con una hora es más que suficiente. Pobre niña. Es usted un blando, señor George. Menos mal que he tomado el relevo. 2 horas y media, o mejor, 3, por si acaso. Su destino es el 12 de septiembre de 1953. ¿Lista? Señorita Gwendolyn. ¡Mire por dónde va! Disculpe, no lo había visto. ¿Cómo ha entrado aquí? Espere, la ayudo. ¿Necesita algo? ¿Está mareada? No. ¿Quién es usted? Gwendolyn Sepper, el rubí. ¿Y usted? ¿El rubí? Oh. Oh. Yo soy Lucas Mungus, un acólito. Normalmente no hay nadie aquí. Por favor, dígame algo. ¿Está bien? Abuelo Lucas. Voy a traerle un refresco. No. Tú eres mi abuelo. En serio. Tú cantas el himno de Inglaterra bajo la ducha y te gusta desayunar en pijama. Yo no tengo hijos, ni siquiera estoy casado. Pero vas a tener hijos. 3. Por desgracia, uno es la tía Glenda. Alto, no quiero saberlo. Así que eres el rubí. Entonces tú tienes el... El gen diferenciado. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34. Me acaban de aceptar en la logia. Y ahora resulta que soy abuelo de una viajera del tiempo. ¿Y soy un buen abuelo? Un abuelo genial. Te quería muchísimo. Oh, entonces es que ya estoy... muerto, ¿no? Por desgracia. William. William de Villiers, es un honor. ¿Qué hace en Londres? Las normas de nuestra logia han sido quebrantadas reiteradamente, por eso estoy aquí. ¿Dónde están Falk y el Dr. White? Digamos que han sido destinados a otros menesteres. Su actitud irresponsable nos ha obligado a ello. Han puesto en peligro la vida del rubí intencionadamente. ¿Por qué están todos locos desde que llegó Gwendolyn? Tú no eres quien para hacer esta pregunta. No, pero a mí me ha tocado arriesgar mi vida para servir a nuestra causa.
Dejadme ir a ver al conde para que me diga personalmente qué tarea le corresponde al rubí. ¡Quita y usa esto! Se va a restablecer el orden mundial. Ahora no hay nada que nos lo impida. El ascenso del águila nos hará más poderosos de lo que nos podemos imaginar. Pero todos debemos demostrar que somos dignos de este privilegio. Ex hoc momento. Pendet eternitas. Ex hoc momento. Pendet eternitas. ¿Tres hijos y siete nietos, seguro? ¿Y están todos bien? Quiero decir, ¿necesitáis dinero o algún tipo de apoyo? ¿Por qué? No lo sé, por... Ah, mis vaqueros. No, ahora se llevan así. Interesante. De modo que tú eres el rubí, ¿no? ¿Y el diamante de la familia de Villiers es otro estúpido arrogante como sus antepasados? Guillaume de Villiers. Sí, es muy arrogante, pero no tan malo como los anteriores y también es amable y somos algo así como novios. ¿No eres un poquito joven para esas cosas? Al contrario, yo he empezado muy tarde, las chicas de mi clase lo han... Un momento, abuelo, no he venido a hablar contigo sobre sexo. Oye, no quiero ni que menciones esa palabra. ¿Qué palabra usáis? De esas cosas no hablamos. Al menos no con jovencitas. Que tu fuerza no se convierta en temeridad. Contrólate, te has vuelto muy emotivo. Eso es algo que no se puede decir de ti. ¿Alguna vez has tenido sentimientos? Gideon, estamos hablando de algo más grande. Llevas años preparándote. La logia te apoya. ¿Vas a dar al traste con todo por tus sentimientos? El rubí ha ejercido una mala influencia en ti. ¿Acaso es malo que Gwendolyn me plantee dudas? No, su inmadurez es mala para la causa. Somos la élite, Gideon. ¿Has olvidado quién eres? ¿Y tú crees saber quién soy yo? Habrá que poner al muchacho en vereda. Ha sido un desliz sentimental. Se le pasará. Le hemos pedido a su hermano Rafael que venga a Londres. Él se encargará de que Gideon se desfogue como conviene. Lucy me ha dicho que te pregunte por el jinete verde para encontrar el segundo cronógrafo. ¿Jinete verde? Ni idea. ¿Será un libro o un cuadro? Espera, me lo voy a apuntar. Dime, ¿sabes lo que va a pasar cuando se cierre el círculo de sangre del cronógrafo? Las profecías hablan del ascenso del águila, del triunfo de la humanidad sobre la enfermedad y la muerte. Entonces es algo positivo, ¿te verás? Es algo por lo que merece la pena luchar. ¿Y morir también? Lucy dice que tiene algo que ver con mi muerte. ¿Qué? Oh, no. Se trata de la justicia, de la libertad, la ilustración y el inicio de la nueva era. Creo que me voy. Espera, tenemos que volver a vernos. Aquí, o mejor en mi despacho. La llave. Voy a esconderte una llave y un plano que te conduzca hasta mi despacho. Aquí dentro, en el reloj de Pendleton. Estoy en la cama, medio desnuda. ¿Te vas a dormir ya? Estoy sola. No por mucho tiempo. Aunque Benjar te dejara entrar en casa, no creo que puedas escabullirte de mi madre, de mi tía ni de mi abuela. Buenas noches. ¿Es posible que te hayan atraído con falsas promesas? Como quieras. ¿Algún incidente destacable? No. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien en la cúpula? ¿Quién tiene el mejor coche? William de Villiers, diría yo. ¿William de Villiers? ¿Le conozco? ¿Es otro de tus tíos? Sí. Vive en Singapur y gestiona los contactos de la logia en los mercados financieros. Uh-huh. Es uno de los hombres más poderosos del mundo. Y mi padrino.
Desde que papá murió me manda dinero. Pero no se deja ver por aquí. Tienes una familia muy curiosa. Sí. Mi madre vive en Francia. Desde que yo tenía 12 años, vive con mi hermano y con su pareja. Yo me quedé con Falk. Un momento. ¿Tu madre te dejó con 12 años viviendo solo en Londres? ¿En la logia? ¿No te sentiste solo? A veces. ¿Te doy lástima? La logia es mi hogar. Son las personas que mejor me conocen. No digas eso. Yo te conozco mejor. Y no te vas a librar de mí, eso te lo aseguro. Gwen, ¿pero qué pasa aquí? ¡Mamá! ¿Es que no sabes llamar a la puerta? En esta casa no se puede tener intimidad. Siempre es un placer verla. Bueno, me voy. Adiós. Hasta luego. Que yo también he tenido tu edad. Ya sé lo que se siente. Gwendolyn, solo te pido que no confíes en él más que en ti misma. Diamante tan frío, tan brillante es el rubí, un león la persigue en lo más profundo. Los ojos verdes. ¡Vándale! Tía Medi, ¿qué haces aquí? Un corazón de rubí. Un león lo golpea con su garra. ¿Qué? Lo rompe. El corazón salta en mil pedazos. Pero no son fragmentos, sino gotas de sangre. ¿Qué significa eso? Querida niña, debes tener cuidado con tu corazón. Está en peligro. ¿Te apetece bajar conmigo a la cocina? De repente me ha entrado un antojo de pastel de chocolate. A mí me parece que es una clara advertencia ante Gideon. En la simbología animal de la logia, él es el león y tú el corazón. No se va a hacer mil pedazos. ¡Qué tonterías! Dime, ¿lo habéis hecho por fin? Si no fuéramos unos mutantes genéticos que viajan en el tiempo, seguro que lo tendríamos más fácil para encontrar el momento y lugar adecuados. Charlotte Mungus, querida mía. La logia te necesita más que nunca. Ojalá Gwen no fuera tan inepta y tan indigna. Escucha, creo que el jinete verde hace referencia a un libro, pero está descatalogado. Gideon de Villiers, después de los últimos incidentes que se han producido, necesitamos discreción absoluta. ¿Qué ha pasado? Es la Alianza Florentina. Han asaltado al conde y le han robado su dinero. Ahora nuestros rivales tienen en sus manos documentación confidencial importante. Mi querido descendiente, llevo varios siglos intentando librarme de estos fanáticos. Pero siempre hay nuevos acólitos que surgen de alguna oscura iglesia. Oh, gracias. Soy un buen luchador. Tranquilo, hijo mío. Tenemos todo bajo control. ¿Qué os trae por aquí? Es siempre la misma pregunta. ¿Qué papel desempeña el rubí?
¿por qué todas las profecías hablan de su muerte? Esto ha provocado mucho malestar en la logia y Gwendolyn está intranquila. No hay razón para ello. El rubí está destinado a servirme a mí y a la causa, como los anteriores portadores del gen. Lo que me sorprende es que vos toleréis a esta muchacha que os manipule de esta manera. Seguro que hay muchas féminas en busca de aventura. El amor romántico es la debilidad de las mujeres. Una debilidad que debemos aprovechar. Un hombre atractivo como vos debería conquistar el corazón de esta joven con facilidad. La manipulación de los sentimientos es todo un arte. Podéis venir a visitarme los dos juntos. Pasaremos una soirée en casa de Lord Broughton. Estimado conde, con todos mis respetos, Gwendolyn no está a la altura de estos eventos sociales. Llamaría la atención y provocaría un escándalo. No es una petición, es una orden. A las damas les gustan las soirées. Mostrad al pequeño rubí el amplio mundo. Impresionadla. Halagadla. Y podréis moldearla a vuestro gusto. No creo que sea así. Y... vaya. ¿Y bien? ¿Confías en mí? Cuando quieras. Una soirée en los círculos más exclusivos de la nobleza londinense. Estará el conde y os darán nuevas órdenes. En 1783 atentaron contra el conde. Si la alianza florentina sospecha, vuestra vida estará en peligro. Tal vez Gwendolyn no debería ir. Vamos a prepararla intensamente para este viaje. No habrá peligro siempre y cuando rinda la debida obediencia a la causa. Gracias por dirigirse a mí. Sorprendida, ¿verdad? Me han pedido que te ayude en tu formación. Me han dicho, querida Charlotte, sin ti Gwendolyn no va a poder hacer nada. ¿Lista para la primera clase? Protocolo, conversación, conocimientos históricos y comportamiento. Emocionante, ¿verdad? Empezaremos por algo sencillo. Por ejemplo, ¿qué es un retículo? ¿Un retículo? Bien, veamos. Un retículo es una especie de... ¿Semerius? ¿Es tu respuesta? ¿Qué? Ah, no... Bueno, un reticule es un... Es un bolso de mano. Una especie de saquito o algo así. Es un bolso de mano, una especie de saquito. Suele ir repleto de esos cachivaches que usan las chicas. Pañuelos y sales de olor. Suele ir repleto de cachivaches. A mí me encantan los retículos. ¿Qué diferencia hay entre alteza, ilustre y usía? Podríamos hacer un descansito. Me siento como muy usía, ¿no? Qué graciosa, Gwen. Con tus chistes no solo pones en peligro tu vida, sino también la de Gideon. Por eso tengo ¿Tienes que... ¿Tienes qué? ¿Qué tienes tú con Gideon? Somos amigos, Gwendolyn. Estamos muy unidos. Porque creemos en los mismos valores. Aunque no te exijo que lo entiendas. ¿Aspiradora? ¿Capuchino?
footing, helicóptero, trasplante de corazón, crema antiarrugas, teléfono móvil, autobús, cremallera. ¿Qué tienen estas palabras en común? Son cosas que no existían en el siglo XVIII y por eso debes borrarlas de tu vocabulario. Al igual que guay, qué pasada, total, ok o... ¿Diarrea mental? Y siete y ocho. No lo olvides, tour de main, mano izquierda hacia la derecha. Oh, Gwen, por favor, ¿dónde está la derecha? Un poco de salego, por favor. No olvides sonreír. Brazos a la altura del pecho. Y con gracia. Te mueves como un molino de viento. Señorita Setter, ¿haciendo la competencia a los conos de tráfico? Más bien bailando con conos de tráfico, señor de Villiers. ¿Charlotte? Ven, hagamos una demostración a nuestra señal vial. Fíjate bien, mi querida niña. Esto es armonía con salero. En fin, siento no poder seguir disfrutando de este espectáculo de perfecta armonía, pero tengo una cita en el pasado. Bueno, nos vemos. Hasta luego. ¿Por qué Gideon no tiene que lapsar? Gideon ya ha pasado hoy 3 horas en el siglo XVII. Ha visitado a nuestro honorable maestro. ¿Ha estado con el conde? No le des más vueltas, Gwendolyn. Preocúpate más bien de que mañana no te tenga que poner otro suspenso. Mademoiselle, me estaba acordando de ti y justo has aparecido. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Habías pedido una cita en el pasado y le he convencido al señor Whitman de que tienes muchos deberes. Francés, buenos modales, baile. ¿Por qué no me has dicho que has estado con él? ¿De qué has hablado con el conde de mí? Acércate, por favor. Nada importante, no tienes por qué saberlo todo. Empiezo a estar hasta las narices de todo este secretismo y de que no me digan nada. Se supone que debo poder confiar en ti. Pues hazlo sin gritar como una histérica. ¿Me permite este baile? ¿Mi prima Charlotte no ha satisfecho tus ansias de baile o qué? No, señorita Setter. Su prima no está en condiciones de satisfacer mis necesidades. ¿Y qué me dices de mi otra prima? La dama de verde, mi prima, el sofá. Aquí puedo dejarme caer tranquilamente. Sí, pero ahora mi único interés sois vos. Un momento. Empieza la orquesta. Una reverencia. ¿Ves qué bien? Mano derecha, hombro derecho. Mano izquierda, hombro izquierdo. No he estado nada mal. Sí, ríete tú del molino de viento. Bailas mejor que cualquier molino de viento. Casi mejor que Charlotte. Faltaría más Charlotte la perfecta. Dime, ¿hasta dónde habéis intimado en realidad?
Mi querida dama, un caballero no habla de eso. ¡Eres un bruto! Ya lo ves. Esa es la diferencia entre Charlotte y tú. Ella jamás haría algo así. Igual es que tú tampoco le das pie para ello. Sí, o tal vez ella tenga mejores modales. Kick me down, scrape my skin. Call me names, you'll never win. A sticks and stones can never cut through my thick skin. Cause I'm unbreakable, stronger than I've ever known. I'm unbreakable, never gonna bring me down, down, down. Oh no. ¿Se encuentra bien, señorita Gwendolyn? Buenas tardes. Parece que donde estaban hacía mucho calor. Oh, el verano más cálido del siglo. Me da en la nariz que habéis hecho arrumacos otra vez. ¿A que habéis estado en un pajar? ¿En un pajar? He olvidado los libros en el pasado. Llevo en esta tierra desde el siglo XI y sé distinguir a una chica que acaba de salir del pajar. Confusa, señorita Sepper. Espero que no sean daños permanentes. Espérame, ¿qué pasa? Mi hermano Rafael está en Londres. Lo han expulsado del tercer colegio. Muy divertido. ¿Seguro que sois parientes? Hasta luego, Wendy. ¿Hasta luego, Wendy? ¿Por qué no miras dónde echas el agua? Tal vez habría sido mejor que no hubierais ido al pajar. Ahora ya sabe que eres una chica fácil y no se va a esforzar más. Cierra el pico. Hola. ¿Qué pasa, tío? Sigue siendo todo un caballero. Tío, te he echado de menos. ¿Cómo has venido sin avisar? Estás diferente. ¿Es por esa chica que viaja en el tiempo? ¿O es que ahora te pones la camiseta del revés, eh? Por última vez, ¿por qué falsificaron la partida de nacimiento de Gwendolyn? Para que el destino de mi hija no esté en manos de gente como tú. Voy a hacer como que no lo he oído. Su hija carece de preparación y por ello está en peligro. Tenía mis razones. Además, eso no es asunto tuyo. Así no vas a ninguna parte, Grace. Gwendolyn, ¿por qué vienes sola? Gideon tenía que irse. Nos vamos de aquí. Que busquen a la comadrona que firmó esto y haz que confiese. ¿Estás cansada? ¿Quieres que te prepare algo? No, gracias. ¿Te encuentras bien, cariño? ¿Estás ardiendo? ¿Tienes fiebre? Mamá, no logro entender por qué nadie debía saber la fecha de mi nacimiento. ¿Querías que hiciera el ridículo delante de todos? Quería que fueses una persona fuerte que confía más en sus sentimientos que en las ideas de esta logia. Sí, mamá, pero si la logia tiene buenas intenciones, merece la pena luchar por las ideas del conde. El abuelo también creía en él. Lucy me decía, confía en ti misma. ¿Qué tiene que ver Lucy con todo esto? No te lo puedo decir, pregúntaselo tú. Mamá, Lucy está en el siglo pasado y yo en este. ¿Cómo se lo voy a preguntar? ¡Guau! ¡Qué chamizo! Pero no le llames tú primero, no seas pringado. Estoy llamándole a mamá para decirle que has llegado bien. Y que te voy a enseñar modales. Y encima en el pasado, bajo la luz de las velas. ¿Qué
Qué romántico, ¿no? Muy bonito. ¿Pero qué quieres que te diga? Por un lado, es un verdadero bruto. Me miente y coquetea con Charlotte. Pero por otro lado, estoy deseando volver a hacerlo. Pero todavía no me ha llamado. ¿Y si no le ha gustado? No sé. Querida, lo importante es que sea él quien llame primero. Tú no debes llamarlo. ¿Ni un SMS? Ni se te ocurra. Déjale con las ganas. Así es la psicología masculina. Es su instinto de caza. Lo siento, Les. Te llamo luego. ¡Adelante! Puesto que me lo había preguntado, me he tomado la libertad de buscarlo. Y lo he encontrado. ¿El qué? ¿No es esto lo que estaba buscando? El jinete verde. Este ejemplar pertenecía a su abuelo. Gracias por su ayuda, señor Benhart. Estoy a su disposición, señorita Gwendolyn. ¿Tiene más cafeína? ¿Un café, un té o una bebida energética? Me he pasado la noche en vela buscando el significado de esas cifras. Puede que estas cifras representen letras. Gwen, eso es. ¿Mm? Se trata de un código. ¡Qué fuerte! Rafael va a terminar el curso en St. Lennox. Hola. Somos amigos desde hace 2 años. Ven. No te imaginas lo gamberro que es. ¿No puedo conocerle? Es otro de Villiers. Escucha, voy a intentar visitar a mi abuelo de nuevo. Quizás sepa lo que significan esas cifras y así podremos... ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Me escuchas? Estos de Villiers tienen muy buenos genes, ¿no? ¡Qué guapo es! ¿Pero por qué no me llama? No tiene mensajes nuevos. Gideon. William. De Margaret Tilney sabemos que va todos los domingos a misa. Suponemos que te encontrarás allí con Lucy y Paul. Ya conoces tu misión. Sí. Debes saber que existe el peligro de que intenten extraerte sangre para cerrar el círculo en el cronógrafo robado. No permitiré que eso suceda. ¿Estás aquí? ¿Sola? ¡Gwen! ¡Gwen! ¡No te rías de él! ¡Es una trampa! ¡Solo quiere tu sangre! ¿Quién te ha atacado? ¿Sospechas de alguien? No. En serio, estoy en blanco. Al menos no hay pinchazos que hagan pensar que te han extraído sangre. No podemos fiarnos de nadie. De nadie. Oh, has adelgazado, mi molinillo. No habrás empezado a tener problemas sentimentales, ¿no? No lo sé. Mi vida amorosa es como una montaña rusa. Oh, la, mon Dieu. Pero respecto a los métodos anticonceptivos, estarás... bien informada, ¿no? Quiero decir, ¿pertrechar? Oh, pequeña, a mí no me engañas. Ya sé que estás colada. ¿Por ese travieso bribón? Ah, con tu prima Lucy me pasó exactamente lo mismo. Los dos fueron un par de inconscientes. ¿Lucy y Paul? La aventura entre una mongoose y un debilier fue un auténtico escándalo. Cuando estás enamorado, te sientes con valor suficiente para enfrentarte al mundo y seguramente es por eso que la logia perdió el control sobre ellos. Tú y ese bribón vais a tener poblán de merda si se enteran de lo que ha pasado. Vale, pero no iré a decirlo. ¿Yo? Tranquila, seré una tumba. Solo soy la modista. Disculpe mi retraso. Ha habido un incidente. Gideon ha sido físicamente atacado en 1912. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra bien? Tengo que verle, por favor. Está siendo bien atendido, créame.
¿Por qué no me dejan verle? Por favor. Señorita Gwendolyn, es un hecho irrefutable que la sensatez humana sufre cuando entra en juego el amor. Y la sensatez es lo que más necesita usted en estos momentos. Está bien. Señor George, al menos me permitirían viajar hoy de nuevo al año 1953. Ayer tuve un encuentro bastante útil y esclarecedor. Muy interesante. Bien, intentaré convencerle discretamente al señor Whitman para que le permita viajar 2 años después de la fecha. Para entonces puede que su interlocutor haya obtenido nuevas informaciones. ¿Quién es usted y a dónde va? Yo soy... Violet. Purple Plum. ¿Violet Purple Plum? Sí, no todos se apellidan Smith. En realidad solo estaba buscando el baño y creo que me he perdido entre pasillos. ¿Qué clase de uniforme es ese? De los Boy Scouts. ¿De los Boy Scouts? Siempre dispuestos. Es el lema de los Boy Scouts. Siempre dispuestos. ¿Sí? Dice que se ha perdido cerca del antiguo archivo. Ah, sí, pobrecita. Tiene un sentido de la orientación pésimo, mi querida prima Hazel. Hazel Violet Purple Plum. Eso. Es terrible, me pierdo hasta en mi casa. Eso no es muy propio de una Boy Scout. Tranquila, no la he visto, señorita Purple Plum. Te ha tomado por... tu amante. O por una chica alegre. Espero que tu abuela no se entere. Está muy sensible por su embarazo. Entonces vas a ser padre del tío Henry. Enhorabuena. Henry, bonito nombre. Además, he vuelto a ser abuelo. Lucy me ha venido a visitar con Paul. Mejor nos marchamos. Seguro que están espiándonos. Bienvenida a los años 50. Toma, ¿te sirve esto de algo? No, ni idea. Seguro que lo he escrito en el futuro. Es decir, lo escribiré. Escucha, esto no es lo que yo creía. Lucy y Paul han visto cómo el conde ha asesinado a sangre fría a su propio tatarabuelo. ¿Qué? Es tan prepotente que es capaz de asesinar a un miembro de su propia familia. Gracias. ¿Cómo se puede librar el mundo de una desgracia así? Lucy y Paul siguen creyendo que mi vida está en peligro. Dicen que el rubí será decisivo para que el conde consiga o no imponer su visión. Por eso hará todo lo posible por tenerte en su poder. ¡Lucas! ¡Oh! ¡Kenneth! ¿Usted aquí? Me han dicho que ha recibido la visita de una encantadora joven. Te presento a mi jefe, Kenneth de Villiers. Mi prima Hazel. Violet Purple Plum. Vive en el campo. En Gloucestershire. Sí, allí la vida es aburrida. Allí no hay más que... Ovejas, sí. Oiga, ¿no nos hemos visto antes? ¿Tal vez en otra institución? Que yo sepa, no... Con los Boy Scouts, quizá. Sí, tal vez. Lo conseguimos. Pensaba que no nos íbamos a librar de él. Escucha,
No te dejes intimidar, muéstrate fuerte. Debes mantenerte fuerte. Abuelo, soy un manojo de nervios, no soy fuerte. Sí, eres fuerte. Si crees en ti, lo conseguirás todo. ¿Ya te vas? Cuídate. Gideon, ¿te encuentras bien? ¿Qué te ha pasado? No debes saber nada de mi misión. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué hueles a tabaco? Porque me he fumado un puro, es evidente. Enséñame ese puro. 9 de octubre de 1955. Un mal día para empezar a fumar. Gwendolyn, ¿se cree que puede hacer lo que le dé la gana? Las mujeres no pueden pensar. Me ha mirado como si fuera un bicho raro. ¿Crees que solo quería sexo y en cuanto lo ha conseguido me ha tirado como un trapo usado? Un momento, dijiste que había sido muy cariñoso. Sí, pero antes de que le dieran el golpe en la cabeza. Igual lo ha olvidado. Y tampoco me ha llamado. Yo le importo un bledo. Eso es algo que tú no sabes. Me siento tan ridícula. Oye, ¿quieres tranquilizarte? Esto es cuestión de vida o muerte. Escucha, no quiero perder a mi mejor amiga solo porque en estos momentos tiene el cerebro desconectado. Sí, pero es así, por desgracia. Bueno, me he pasado la noche sin dormir intentando descifrar este código. Pero si tu abuelo dice que él tampoco sabe de qué va... Yo tampoco estoy segura. ¿Qué hacéis? ¿Geocaching? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Claro! Sí, son coordenadas. ¿Entiendes de estas cosas? Claro, tengo un GPS. Podemos averiguar dónde está ese sitio. No te dejes intimidar por un débilie, créeme. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? Ya se me ocurrirá algo. ¿En mi casa esta tarde? Gideon no va a estar. Podríamos... Eso ni lo sueñes. En la biblioteca a las 4. Nos vemos en 1955. ¿Lo ves? Te ha llamado él. Vamos al grano. ¿Pareces nerviosa? ¿Quieres fumar un poco para tranquilizarte? ¿Dónde está la llave? ¿Qué llave? La que te llevaste de aquí ayer. No tengo ninguna llave. No me mientas. He leído en los registros lo que pasó aquí el 9 de octubre de 1955. Una tal Violet Pepperplum vino a ver a Lucas Mundus. ¿Violet Pepperplum? ¿En serio? La tomaron por su amante. Y, curiosamente, su descripción coincide contigo. Eso no quiere decir nada. ¿Por qué desconfías de mí? Tal vez porque no me gusta que me engañen. Sobre todo las chicas que un día se me lanzan al cuello y después me dan una paliza. ¿De qué estás hablando? No me mientas. Te vi con Paul de Villiers en 1912 frente a la iglesia. Estabais cariñosos, pero que muy cariñosos. ¿Qué? ¿Paul y yo? ¿Y estábamos en la cama o algo así? No del todo, pero casi. A saber lo que me he perdido. Eso es imposible, te aseguro que no estuve allí. Sí, allí estabas y me has tendido una emboscada. Jamás haría algo así. ¿Y qué hacías tú allí? Gwen, Paul solo quiere tu sangre. Gideon, Paul de Villiers no es mi tipo. Tiene que haber una explicación lógica. ¿Ah, sí? ¿Y cuál? Es tan complicado saber en quién se puede confiar. En mí puedes confiar. Siempre. ¿Ah, sí? ¿Y por qué siempre me ocultas cosas? ¿Sabes? Estoy hasta las narices de que ahora me beses y luego me trates como si sintieras asco. Bueno, de mí. Tú no haces más que manipularme y no estoy dispuesto a seguirte el juego. Debo seguirte el juego a ti. Genial. Ya era hora. ¿Viene Gideon? Me muero de hambre. Ni idea. ¿Qué tal el maratón de los museos? Otra vez será.
Al pobre Rafael le ha dado una migraña y ya sé lo mal que se pasa. No te dejes engañar, Charlotte. Hola. Gwen, ¿te apuntas a comer? No. No. Así que no le des más vueltas. Dice que estaba besándome con Paul. Pero eso es imposible. ¿Estás segura de eso? Porque Paul también es bastante atractivo. No, verás. Ya sé que Gideon no se fía de él. Pero yo sí. Es amable y cariñoso. Y creo que significó algo para él. Y hace poco tuvo un gesto muy curioso en el parque. ¿Un gesto curioso amoroso o tal vez curioso curioso? Yo qué sé. No es lo mismo que estar con Gideon. Y además está casado con Lucy. ¿Todavía estás dándole vueltas a la cabeza? ¿Por esa? El Cisne Negro es un pub con mucha tradición. Lo conozco bien. La comida es estupenda. Y las camareras están buenorras. ¿Siempre ha sido así? No creas que tú eres especial para ella. En el colegio la conocen demasiado bien. ¿Ah, sí? ¿Y por cuántos novios ha pasado ya? Esto me da un poco de vergüenza. No quiero decir nada malo de ella, pero digamos que no le hace ascos a nadie. Sobre todo si ha bebido. Sí, lo sé por mi propia experiencia. ¿Y su amiga Leslie también suele darle al frasco? ¿De qué vas? ¿Qué? Rafael y yo. ¿Rafael y tú? ¿Ese? Ni por el forro. Pero tenía razón. Las primeras cifras son coordenadas y apuntan, tachán, a esta misma casa. Genial. ¿Y qué más? Lo siento, el resto no sabemos qué más puede ser. Tal vez sean páginas. Mira, ahí. Una B. Es verdad. Ahora una E. Una H. Y una I. Behind the water lilies. Detrás de los nenúfares. ¿Hay nenúfares por aquí? No lo sé. No hay ningún cuadro. Ni siquiera una alfombra. ¿No será otro libro? Semerius, otra vez espiando. Me prometiste que me dejarías participar en asuntos místicos, ¿no te acuerdas? ¿Puedes preguntarle a tu gárgola invisible si hay nenúfares en algún lugar de la casa? ¿Lo ves? Ella sí que es comprensiva. En esta casa hay miles de escondrijos. ¿Has visto el cocodrilo disecado que está olvidado en el rincón? ¡Oh, da miedo! Nenúfares, buscamos nenúfares. ¡Ah! Si os llevo hasta los nenúfares, ¿me compras un gatito? ¡No! ¡No! Olvídalo. Vale, como quieras. Entonces un perrito. ¿Y ahora? Mira detrás del papel pintado. Sí. Son nenúfares. Es increíble. ¡Semerius! Sí, estoy al otro lado. Esto está lleno de polvo. Fuera de aquí, arañita, que te como. ¿Qué ves? Un halcón desvencijado. ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Oro? ¿Diamantes?
O los restos momificados de una criada díscola. Puede que sea el segundo cronógrafo. ¿Qué hacéis aquí, a estas horas? ¿Es por ese código del que me ha hablado Rafael? Yo lo mato. ¿Qué código? Ves demasiadas películas. Estábamos buscando la lima para pies. Tengo unas durezas horribles. ¿Quieres verlas? No dan buena imagen, ¿verdad? Te estoy vigilando, Gwendolyn. Me parece que está pidiendo a gritos un buen achuchón. No tiene que ser algo grande. Me vale con una cucharilla del siglo XVII. Me darían una pasta en eBay. ¿Estás ahí? Luego salimos un poco, ¿no? Ayer descubrí un local guay. Harry. No puedo, tengo que madrugar. Anímate, vamos de fiestuki. Rafael, necesito estar despejado. ¿Te crees que esto es un simple juego? No, pero creo que debería salir un poco más. Ya me lo decía el tío William, por eso me ha traído. Jaque mate. ¿Te ha traído él? Sí, habrá pensado que necesitarías entretenerte para no estar todo el día con esa chica. Perdona, tío. Vamos, y chicas, hay un montón. Necesitamos herramientas, pero meteríamos mucho ruido. Sí, hay que conseguir que salga toda tu familia. ¿Y después de la soirée? Por favor, yo no puedo ir. Y mucho menos con Gideon. Vamos, no te desanimes. Estarás genial. Eres guapa, sexy. Estás estupenda. Demuéstrale al bruto lo que se pierde y a Charlotte que está equivocada. Tú eres la mejor. No, tú eres la mejor. Estoy segura de que va a ser una fiesta salvaje. Sí, salvo que el conde me odie a muerte y la alianza me va a matar en cuanto me salga del guión. Oh, por cierto, mira, he encontrado esto sobre la alianza. Cielos, ¿por qué nos odian tanto a los viajeros? Tienen miedo de vuestros poderes demoníacos y de que queráis ser como Dios. Mira, aquí pone algo sobre una máquina satánica. Podría tratarse del cronógrafo, ¿no crees? Vale, nos vemos luego. James, hola. ¿Andas por aquí? Ahí estás. Hey, ¿qué tal te va? ¿Cómo quieres que esté alguien que lleva siglos viviendo una pesadilla? Estoy deseando despertar de una vez. Yo no lo sé, pero me temo que tus pesadillas van para largo. Por cierto, ¿podrías hacerme un pequeño favor? ¿Conoces a Lord Brompton? ¿Qué se suele hacer en una soirée? ¿Una soirée en casa de los Brompton? Dicen que sirven un ponche diabólicamente exquisito, con música extravagante. Fruta confitada en mazapán. Incluso se traen a un enano para amenizar el baile. Y cisnes de algodón de azúcar. ¿Y qué debo hacer para no desentonar demasiado? Yo recomendaría emborracharos y escabulliros con alguien en algún reservado. Pero si algún caballero se sobrepasa, decidle en tono firme que tenéis amigos que estarían encantados de batirse en armas por vos. Bien, estupendo, gracias. ¡Qué tiempos fueron aquellos! Seguirá. En
Hemos hecho lo que hemos podido, pero ha sido a costa de bajar mucho el listón. Confío en que al menos no quede mal. Menos mal que estás tú. En fin, tal vez piensen que es retrasada o minusválida. Lo importante es que no os tomen por viajeros. Gwenny, ¿te has aprendido tu biografía al menos? Penélope Mary Gray, pupila del cuarto vizconde de Baten, nacida en 1766. ¿Satisfecha? Sosa, torpe y desprovista de cualquier talento, igual que en la vida real. Buenas tardes, señor Henry Levander Gray. Hermanito, nos están esperando. ¿No os parece que está demasiado llamativa? Vos vestís de una manera muy discreta, Sir Elton John. ¿Preparado? Si vos lo estáis. Bien presente, ¿qué clase de gente nos rodea? No me puedo imaginar una compañía mejor que la vuestra, hermanito. Bienvenidos, mis queridos amigos. Vaya. Pasad, cariño, voy a presentaros. Nuestro invitado de honor, el conde de Saint-Germain, acompañado de Lady Lavinia Rutland, la viuda más bella y rica de Londres. Dicen que tiene más de 5 amantes secretos. ¿Qué cosas? Y vuestro hermano bien podría convertirse en el sexto. La verdad es que es un caballero muy apuesto. Dicen que el conde posee el don de la clarividencia. Oh, sí, eso me lo puedo creer. El ponche no está nada mal. ¿O no? Me está mirando. El conde, el asesino de su propio antepasado. ¡No! Para, no pienses cosas malas. Ah, ¿un búho? ¿Señora con hongo nuclear en la cabeza? ¿Un enano? ¿Un conejito rosa? Todo muy normal. ¿Todavía sigue ligando con esa tía? Señor de Villiers, ya sabemos que te mola. La, solo pienso en Gideon, un piano, gente con pelucas cursis, Gideon, diarrea mental total y... Gideon. Su belleza es aún más turbadora que en nuestro anterior encuentro. Ojalá fuera un par de años más joven. Merci pour le compliment. Un momento, ¿está ligando conmigo este vejestorio? ¡Ah, qué amable! Disculpad las ensoñaciones de este vejestorio. ¿Estáis dispuesta a poner vuestra vida a mi servicio? Me pertenecéis, querida niña. No lo olvidéis. Está bien, no pierdas los nervios. Escúchame bien. Tú no tienes poder sobre mí. Ni mucho menos te pertenezco. Y además, tengo amigos que estarían encantados de batirse en duelo por mí. Toma ya. ¿Me estáis amenazando? ¡Qué descaro! ¡Qué emocionante! Mi querido amigo, he comprobado con agrado que habéis realizado una excelente labor con el pequeño Rui. Está ciegamente enamorada de vos. No sé si daros la razón. Hasta un ciego se daría cuenta de que ella os pertenece, pero os ruego que os aseguréis de que sirva a nuestra causa. Señor Gray, os lo suplico, deleitadnos con vuestras artes del violín. Estoy segura de que tenéis dedos mágicos para tocar. Thank you.
Supongo que no querréis decepcionarlo. ¡Bravo! Luego os espero en mi alcoba. Tú has tocado de maravilla, pero ¿no crees que esa zorra viuda es un poco mayorcito para ti? ¿Percibo un atisbo de celos, señorita Gray? ¿Qué? A mí me da igual que sea su sexto amante. Veo que entiendes mucho de eso. ¿Has tomado alcohol? Gwendolyn, apenas hemos llegado y ya estás como una cuba. Ha dicho que estoy como una cuba. Me voy a chivar a Charlotte. Disculpa. Ah, la música es algo mágico, ¿no es verdad? Sí. ¿Tenéis talento musical como vuestro hermano, señorita Gray? La verdad es que canto como los ángeles. Damas y caballeros, la señorita Gray ha manifestado su deseo de cantarnos algo. Quítatelo de la cabeza. ¿Qué te apuestas? Me temo que la dama se ha pasado con el ponche. Lo siento mucho. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Doing the time. Drinking those moons where the blackness would hit me and the void would be calling. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's just a jump to the left and then a step to the right. With your hands on your hips, you're bringing me the tight. Now it's a pelvic force. The rhythm's just insane, yeah, yeah. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's so dreamy. All fantasy free me. So you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention, well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You space out of sensation, like you're under sedation. Señores, ya va siendo hora de poner fin a estas desvergonzadas prácticas. 4 contra 5. Sí, un anciano, un gordo, una colegiala borracha y 2 dagas. Será suficiente. Buenas tardes, Lord Alistair. Qué grata sorpresa. No vamos a permitir que saboteéis la obra de Dios y usurpéis el puesto de creador. Vamos a impedir que engendros diabólicos como vosotros lleguen a nacer. Porque tenemos lucha contra principados y potestades que gobiernan en las tinieblas de este siglo. Efesios 6, versículo 9. ¡Ayúdenles! ¡Están rodeados! ¿No tenéis un arma convincente en vuestro reticín? ¿Qué?
Fuerzas demoníacas. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Os maldigo a todos y prendo la llama del infierno! ¡Es una bruja! ¡Rakochi, siga usted! Oye, ¿me estás besando? No. Es más bien una ensoñación mía, señorita Sepper. ¡Hey! ¿Eres consciente de que has hecho justo lo contrario de lo que debías? Tenías que haber estado más pendiente de mí. ¿Por qué? En vez de esa viuda zorra. Muy bien. En ese sentido, has hecho lo contrario de lo que debías. ¿Qué lugar es este? Es la sede del Banco de Villiers. Vamos antes de que me reconozcan y piensen que me he liado con una bailarina borracha. Me veo reflejada en tu abrigo. ¡Oh, cielos! ¡Qué pintas tengo! Estás guapísima, en serio. Pero no quiero aprovecharme. Soy un caballero. Yo no dejo que se aprovechen de mí. No soy lo que tú crees. Por mucho que lo intento, no me explico qué le ha sucedido. Enferma no está, pero huele a ginebra y a fuego. Necesitamos café. Mucho café. Venga. ¿Leslie? Sí. No veas qué fiesta más salvaje. ¿Pero cuánto has bebido? Demasiado. Y también he cantado demasiado. Se han ido todos, cariño. A ver, Tosca. ¿A la ópera? Las entradas me han costado una fortuna. Y Caroline está en el internado, así que no hay moros en la costa. Eres la mejor. La ginebra no es mala, cariño, pero no eres demasiado joven para ponerte a beber al mediodía sin mí. Cumpliendo sus deseos, he traído un martillo de fragua y un pico. ¿Me permite sugerirle que abra el cofre en su habitación con la puerta cerrada con llave? ¡Oh! ¡Es el cronógrafo! Ya soy libre, Leslie. Gwen, esta carta es para ti. Es de Lucy. Mi querida Gwendolyn, me siento feliz de que hayas encontrado nuestro cronógrafo. Defiéndelo con tu vida, porque tu vida es lo que está en juego. Los domingos vamos a la iglesia de la Trinidad. Nos vemos allí. Instrucciones de uso. Mira. Dentro hay cristales con formas de gotas de sangre.
Sí. Solo faltan la mía y la de Gideon. No es demasiado peligroso. ¿Aquí y ahora? Tengo que ir a verles. No me apetece cruzar toda la ciudad de 1912. Por aquí. Gwen, esto me da mucho miedo. ¿Estás aquí? ¿Tú sola? Sí. ¡Gwen! ¡Es una trampa! ¡No te fíes de él! ¡Solo quiere tu sangre! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero era necesario dejarle inconsciente? Gideon, ¿qué haces tú aquí? Mira, venía por sangre. Llévenlo a un lugar seguro y esperen a que vuelva a su tiempo. ¡Gwendolyn! Paul, ¿no bastaba simplemente con que la retuvieras? Gwendolyn, no te preocupes, van a cuidar de él. ¡Y que no le pase nada más! Hay que decírselo, ya. ¿Gwendolyn? Tú eres nuestra hija. Somos tus padres. ¿Qué? No. No. Era el único modo de protegerte. Por favor, perdónanos, Gwendolyn. No tuvimos más opción que dejarte con tu tía Grace. Me pareció que era la mejor madre para ti. No me imagino tener otra madre. Perdonad que diga esto, pero... No, no, tranquila. Estoy segura de que Grace es la mejor. Siempre se ha ocupado de que te acostaras pronto, de darte la comida, de ponerte las vacunas, de alejarte de las malas compañías, de las drogas, de internet. Ya lo sé, pero para mí tiene medio año y utiliza pañales. Lucy, me ha ido bien. Hasta me estoy acostumbrando a esto de... Tu vida está en juego y eres algo especial para nosotros. Pero tú eres especial porque eres nuestra hija. Y pensamos que como hija de dos viajeros del tiempo tienes más poder que el conde. Solo tú puedes pararle. Por eso era tan importante que te criaras lejos de la influencia de la logia. Pero sinceramente, el conde va a intentar dominarte. Tienes que demostrar lo que vales y Rodus exalta nuestro lema familiar. El ascenso del águila supone el retorno del conde. Y si toma el control del tiempo, nadie podrá detenerlo. Su nuevo orden mundial no es para el bienestar de la humanidad, sino para el suyo y el de sus secuaces. Lleva siglos trabajando en el gobierno de la llamada élite. Lo controlarán todo. Las finanzas, las cosechas, el suministro de agua, las vacunas, los colegios... Y acabarán con todo lo que no encaje en su idea de sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo voy a viajar a 1783 para estar con la Alianza Florentina. Lord Alistair ha prometido que le entregará el diario del conde. Creemos que ahí ha fijado sus planes concretos. No lo hagáis. Son muy peligrosos y quieren destruirnos a todos. Es la única posibilidad. Nos ayudará y a ti también. ¿Ayudarme a qué? Yo ya no puedo más. Thank you.
Gwendolyn, te queremos mucho. Por favor, no lo olvides. ¿Quién trajo a Gwendolyn al mundo? ¿Quién? ¿Quién? Creo que empezaba con la Eli. Lucía. Lucy Mungus, el zafiro. Es increíble. Ellos lo querían ocultar. El rubí es vástago de una pareja portadora del gen diferenciado. Eso lo convierte en especial. Dejad que se vaya. Llévala a su casa. ¿En qué puedo ayudarte, Gideon? Gideon. Leslie, tengo que hablar con Gwen. Pásamela. Esto, verás, en este momento no está aquí, pero enseguida va a venir. Estoy segura. ¿Dónde estás? El aparato a 1912, pero todavía no ha vuelto. Leslie, es peligroso. Podría estar enterrada, herida o en un lugar inaccesible. ¿Cómo ha podido ser tan temeraria? Hay que buscarla. Gwendolyn, tú eres nuestra hija. No tuvimos más opción que dejarte con tu tía Grace. Habla usted con el buzón de voz de Grace Shepherd. Espero que deje buenas noticias después de la señal. Hola, Grace. Debería seguir llamándote mamá. Por desgracia, he averiguado que no eres mi mamá. Y resulta que toda mi vida es una mentira. ¿Por qué no me lo dijiste, maldita sea? ¿Fuiste una cobarde o pensabas que yo era demasiado tonta para entenderlo? O tal vez te fuera mucho más fácil ocultarme el hecho de que no sois mi familia. Que Nick no es mi hermano. Y papá no es mi padre. Y tú no eres. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? No llores. Recuerda que en este mundo tienes un pequeño aliado demoníaco dispuesto a acabar con tus enemigos. ¡Lárgate, lárgate! ¡Tú no entiendes nada! ¿Qué es la gárgola? Nos está indicando el camino. Por aquí. Esperad aquí. Gwen. Gwen. Menos mal. Gideon. Mamá, yo... Lucy y Paul son... Ha sido todo una pura mentira. Estoy sola. No lo estás. No te vas a librar de mí. Eso te lo aseguro. Oh.
Lo que has visto con Paul ha sido un abrazo de padre, nada más. Ya lo sé. Voy a llevarte a casa. ¿Quieres decirme algo? No. ¿Por qué? Podría ser alguien de mi familia. Una auténtica debilidad. ¿Te parecerá? Pero por suerte nos separan 5 generaciones. La próxima vez que viajes al pasado, avísame. ¿Entendido? Es peligrosísimo, Gwendolyn. Tienes que estar atenta a miles de cosas. ¿Vas a decirles que tengo el segundo cronógrafo? ¿Tú qué crees? Nuevo mensaje de voz. Borrar. ¿Dónde has estado? Con Lucy. Seguirás siendo mi mamá, por favor. Pase lo que pase. Siempre, cariño, pase lo que pase. Lo siento. Tal vez lo comprenderás algún día. Ya sabes que yo siempre te... Sí, te creo. ¿Cómo está Lucy? Estaba muy alterada. Paul, sin embargo, parecía bastante más tranquilo, aunque... se le saltaban las lágrimas. Me caen bien, pero tú... Daría lo que fuese por volver a ver a Lucy. ¿Y haces unas tortitas? ¿Y compota de manzana? Lo que tú quieras, cariño mío. Oye, ¿te has puesto la bata de la tía Mary? Gwendolyn, tiene que ser duro crecer en esas circunstancias. Pero nosotros te apoyaremos y te guiaremos en la vida. Hoy vais a ver al conde aquí mismo. Una visita en 1783. ¿Otra vez? ¿En serio tengo que ir? Tú eres su sierva. Tienes que venir. Me debes un favor, ¿recuerdas? ¿Qué? ¿Estás insinuando que si no hago lo que quieres, les dirás que tengo el segundo cronógrafo? Es importante que la logia confíe en ti. Solo así averiguaremos más. Oye. Además, quería estar a solas contigo. Tenemos que hablar. ¿Es por mis padres? Por favor, Gwendolyn, ¿podrías cerrar la boca un momento? Me estoy armando de valor porque quiero decirte algo bonito. Y en eso tengo poca experiencia. En los últimos días he intentado no pensar en ti, pero es... imposible. Y no sé cuál va a ser la próxima, porque eres muy testaruda y complicada y desastrosa. Qué bonito. Ya veo que no tienes experiencia. Bueno, también eres lista, valiente y guapa. Y ya sé que para el conde esto es una debilidad romántica, pero eso me da igual, Gwen, porque estamos hechos el uno para el otro. Y cuando estamos juntos solamente me apetece besarte. Sí. Sí, es una pasada. ¿Por qué me lo dices justo ahora? Porque ya no puedo más. No puedo enfadarme contigo y temer por ti. Quiero que trabajemos los dos juntos. Nada de secretos, nada de mentiras, nada de ir por libre.
Eres importante para mí. Somos un equipo invencible, pase lo que pase. Y quiero que confíes en mí. Te quiero. Ah, ¿en serio? Sí, en serio. Ya puedes respirar. Inhala aire. Vale ya. A veces eres un arrogante insoportable. Lo siento, pero es que me emociona que te olvides de respirar por mí. Madame. Puntual como mi reloj de bolsillo, Masha. ¿Ya nos hemos visto el día de mañana? Me encantan esas paradojas. ¿Cómo irá la soirée? Fue horrible. La alianza nos atacó. Sí, pero hemos vencido a Lord Alistair. Vuestra destreza con las armas es notable, joven. Bueno, pero Gwendolyn llevaba algo en su reticule que fue muy útil. Lo tendré en cuenta. ¿Voudriez-vous remettre cette lettre à notre chère amie, Lady Lavinia? ¿Lady Lavinia? ¿Otra vez ella? Votre cheval vous attend dans le cour. Bueno, y ahora vos, mi pequeña. Me complace comprobar que cada vez estáis más apegada a nuestra causa. Olvidaos de pensar. Nosotros os guiaremos. Se equivoca. Solo me fiaré de mi propio criterio. Usted no me da órdenes y no me dejaré embaucar para su causa. ¡Qué ingenuidad pensar que una jovencita sola puede impedir el ascenso del águila! Gideon está de mi lado. ¿Ah, sí? ¿Estáis segura de ello? En estos momentos vuestro amado está visitando a la encantadora Lady Lavinia. Seguramente le resulte una actividad de lo más gratificante. Gwendolyn, una mujer inteligente, sabe ocultar sus celos. ¿Cómo? A mí me da igual. Es admirable lo bien que ha cumplido Gideon con su cometido y en tan poco tiempo. ¿Su cometido? No creo que haya tenido que esforzarse mucho para conquistar el corazón de una jovencita soñadora como vos. Mi corazón no es tan fácil de conquistar como usted cree. Se ha dado cuenta de que una mujer enamorada es más fácil de controlar. No, eso no es verdad. Ya sé que no hay nada más doloroso que un corazón destrozado. Masha, si yo quiero que seas feliz, serás feliz. Y si quiero que sufras, sufrirás. Y así será hasta tu muerte. ¿Cuándo comprenderás de una vez que tengo tu vida en mis manos? Así podría ahorrarte tales comentarios dolorosos. Bueno. Espera. Gwen, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? El conde me ha dicho que tú, que vosotros creéis que una mujer enamorada es más fácil de controlar. ¿Qué? Pero no, no. Sí, has hecho un buen papel y él lo ha reconocido. Ja, ja, nada de secretos. Ja, ja, quiero que confíes en mí. Ja, ja, te quiero. Dios mío, ¿eso es sangre? No es mía, ha habido una refriega, pero bueno, ¿qué ha pasado? Solo quiero saber si es verdad. ¿Podemos hablar más tarde? No, ahora. Ahora. Solo tienes que decir sí o no. ¿Has hecho que me enamore de ti por orden del conde, sí o no?
se siente. Secrets inside the dark, no longer believing the lie. Can we love a mystery? At least we can try. Me he tomado la libertad de ocultar ese extraordinario aparato detrás de mi equipo privado de caza. No creo que nadie se atreva a buscarlo allí. No te desanimes, Gwendolyn. ¿Te acuerdas de esto? Entonces ya lo vivirás. Es tu fiesta de compromiso. Directions 3D, 4D, 5th dimension. Always something left in question. Wall after wall, swallowing the dream. Keep on shaking, nothing's what it seems. Another leap of time, the secrets that we find. Dark matter, girl, but we gotta realize. We gotta realize. We gotta realize. Stabilize. ¿Tenéis el diario del conde? Naturalmente. Tomad. Son delirios incoherentes de un demente. Todos los detalles conocidos sobre el conde, la logia y sus miembros. Jurad por Dios que solo lo utilizaréis contra el conde y no contra los viajeros. A mí me da igual conseguir estos papeles de vuestras manos vivas o muertas. Os aniquilaré a todos, demonios. Decid vuestras últimas palabras. Espúmate. Vos también. Vamos, largo. Ponte. Gideon Devilliers, ¿tú estás bien? Estoy bien. Pero tú estás gravemente herido. Ha merecido la pena. Dime una cosa, ¿quieres a Gwen? ¿De verdad? ¿Más que a tu propio origen? ¿Vas a luchar junto a ella? Claro que sí. Entonces léelo. Es el diario del conde. Prométemelo.
sometimes. Falling down, I'm still alive. Am I? Am I? So hard to breathe when the water's high. Need to swim, I learn to fly. So high, so high. Find the truth in a child's eyes when the only limit is the sky. Limit proof, I see myself in you. When walls start to close in, like a lion, I will survive. Will I? Will I? You gotta stand for something. Even if you stand alone, don't be afraid. It's gonna be alright. You'll find the truth in a child's eyes when the only limit is the sky. Living proof, I see myself. When the only limit is the sky, living.